Pero mejor, mejor que nos diga Dore Ferriz cuáles son los materiales adecuados para usar en la cocina. ¡Sunny! Pues yo, Carlita, la verdad, no soy una experta. Yo apenas, acuérdate que tengo poquito de casada, entonces no tengo idea qué será mejor, si el aluminio, el teflón, el plástico. Yo apenas y cocino. ¿Cómo estás, Dore? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Extrañándote. Ay, sí. Y además aquí cobrándote una apuesta que déjenme decirles que nos iba a traer chelas a todos. Y no llegaron. ¿Y la chela? Se las voy a beber. Mañana. Aquí son dos. Es la mitad. Bueno, dos sin alto el patín. Entremos de lleno. ¿Qué es lo mejor para la cocina? Ni el plástico, ni el aluminio, ni el teflón. O sea, ¿el barro? El micro. Pues, en realidad, lo más sano sería el ¿vidrio? El vidrio y el acero inoxidable. Es lo que menos tóxicos tiene. Ahí está. El aluminio, que nosotros generalmente usamos como para empapelar, ya sabes, el pescadito. ¿Sí? O le ponemos encima al pie, ¿no? Para meter al horno. Lo metemos al horno y cuando este se calienta, empieza a soltar partículas de aluminio. Cuando las respiramos, entran a nuestro sistema y empiezan a suplir los iones de hierro por iones de aluminio. Entonces nuestro cuerpo se empieza a intoxicar y se empieza a confundir. Entonces empezamos a crear una cosa horrible que se llama cáncer. Terrible. Y lo peor de todo es que generalmente estas partículas vuelan muy, muy, muy rápido al cerebro y da Alzheimer. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y tratar de usar mejor papeles encerados para hacer esos papillotes de cuando queremos hacer el pescadito, así el como pescadito, al vapor. Lo y que sea, o utilicen las maquinitas estas que son al vapor, y mejor, porque de veras suelta mucho, mucho tóxico. También, por ejemplo, el teflón de veras que... voy a arañar. Pero el teflón, si está arañado su sartén, tírenlo a la basura. El teflón suelta también partículas que vamos a oler. Cuando se calientan a 370 grados son totalmente tóxicas. Cuando llegan a 240 y hay un pajarito a la redonda, el pajarito se muere. Está muerto. De veras, está comprobadísimo. Y luego encima, esas partículas se pasan a los alimentos y aparte de olerlas, no las estamos comiendo. O sea, está de verdad fatal. Ahora, ¿quién va a calentar un sartén a 370 grados? ¿No? Se me hace como un poquito absurdo. Exagerado, sí. Exagerado. Pero ahí les va otra pregunta. ¿Quién no ha dejado ahí el sartén? ¿No? Suena el teléfono. ¿Te vas? ¿No? Y dejas ahí el sartén. Ya está por acá humeando el aceite. Y ya tu aceite está totalmente intoxicado. Y encima de eso le pones a guisar todas las cositas y nos las comemos. Pero si no está rayado, no. O sea, si el teflón es nuevo, no. Si el teflón hace daño. Es nuevo, hace menos daño, porque entonces las partículas salen, pues menos, son menos volátiles. Pero si nosotros calentamos el teflón, este o no rayado, a más de 300 grados, no, pues ya. Es más, 240. Si son pajaritos como yo, se pueden petatear. Es que mejor usen acero inoxidable, es lo mejor que hay. Me encantas, porque además tú platicándolo con toda la alegría y la cara de Sonia y la de su servidora, y supongo que las de ustedes que están en casa, es así de, tenemos un... Bueno, ahora sí que nos estamos envenenando en la cocina. Ya te va la peor. A ver. El plástico. O sea, nuestros plásticos, todos nuestros contenedores plásticos. Exactamente, tenemos todos nuestros contenedores. Y, ¿sí? Y ay, ¿qué hacemos? Ay, la comida está caliente, la vamos a dejar enfriar al refractario. Ya lo dejamos enfriar y suelta calor. Y entonces el plástico suelta toxinas que se confunden con todas las toxinas hormonales, con todas las hormonas. Entonces se empiezan a meter en todas las hormonas, las empiezan a confundir y viene la menopausia prematura, el cáncer de próstata, cáncer de mama, todo lo que tenga esté relacionado ahora sí que con las hormonas, más las sexuales que... Sí, ¿y entonces está, en dónde lo guardas? No, porque pues lo dejas enfriar. Tampoco. Yo, mi opinión es dejarlo enfriar en la olla, ya que esté frío, pasarlo al plástico y meterlo al refrigerador. No lo metan al microondas porque luego también es de... ¡Ay, me caliento el arroz! Sacas el de este, lo metes al microondas y órale, 4 minutos, ¿no? Y empiezas a soltar todas las toxinas y todas te las vas a comer. O sea, plástico jamás cuando esté caliente. No, ya te va el peor, el papel film. Oh. El papelito este transparente. El que se pega. El que se pega, ¿no? Entonces tú vas al súper, compras tu carnita que viene...
ya en una cosita de aluminio, que por favor, queridos supers, dejen de usar el aluminio, porque no sabes, digo, el unicel, porque de veras contamina un montón. Agárrense otro empaque, caray, porque compras el pollo, está en el unicel contamina, tarda mucho tiempo en degradar, por favor, usen otra cosa. Ok, y luego encima le ponen el plastiquito, lo quieres descongelar, lo sacas del congelador y... microondas. ¿Sí o no? Sí. Tache. Lo que hay que hacer es quitar el producto de estas charolitas y meterlo en agüita pues, calientita a que se vaya... ¿Cuál tiempo, no? ¿Cuál tiempo? Porque se hace muy rápido. Y por favor no usen el chorro del agua, porque hay señoras que ponen su bolsito con su pollito adentro y dejan el agua que salga. No, hay que cuidar el agua. Cuidado con el agua, porque se acaba, ¿no? Ahora sí, te lo juro que nos dejaste con una cara de que sí, estamos haciendo. Son noticias muy tristes. De veras, yo voto por el vidrio. Que vive el vidrio, todo lo que sean los Pyrex estos de vidrio y todo eso. Eso úsenlo, no hay ningún problema. El acero inoxidable, perfecto, no hay ningún problema. No, ya, si te pregunto de la cazuela, ¿me matas? Pues depende de depende tu cazuela. El barro. No, el barro sí. Bueno, el barro allá está hecho sin este tóxico. Ajá. Y a veces está barnizado con cositas que no te hacen tóxicas los alimentos. De hecho, yo prefiero el barro que el teflón. Y además da mejor sabor. ¿Qué tal? Un buen... Ahorita para esas fiestas un molito bien preparado. El pozole. Oye, venga, yo ya quiero que sea mañana. Ay, todos. No voy a estar comiendo pozole. Los invitaba, pero pues ya ven. Ya ven cómo es. Oye, había una cosa que antes usaban mucho también las abuelitas. Yo me acuerdo, la famosa ollita de peltre. El peltre. Mira, no, que según esto... Y además había rico, ¿verdad? Todos nos sí, tocó y el cucharón de peltre. Ajá, yo la verdad es que todavía lo sigo usando. Es que me gustó un montón. Sí, es tóxica. Pero, hijo, es que hacer ahí el agüita de Jamaica... Sí. Sabe diferente. Y calentar cosas, o sea, poquito. Cuando quieres calentar nada más agüita en la edad. Ajá, es increíble. Obviamente nosotros tenemos que exponernos a muchas toxinas... mucho tiempo para hacer esto pues muy tóxico, pero desgraciadamente todos cocinamos en teflón, ¿no? Todos cocinamos en con aluminio, todos usamos el plástico, entonces pues es lo de hoy. Hay que tener en cuenta que tenemos opciones de y pues de repente variarle tantito para pues bajar nuestros niveles de tóxicos. Bueno, y después del gran susto que nos ha puesto nuestra querida Dora el día de hoy, vámonos a las noticias de los astros, ¿no? Ahora.